hace alrededor de 6 meses en Estados Unidos. Era un proyecto que únicamente iba a estar en Estados Unidos, con actrices principalmente mexicanas. Y bueno, obviamente en algún momento sabemos que esto va a suceder, también hacerlo no nada más como ahora en México, sino también parece que vamos a ir a otros países, ¿no? En realidad esto es un crisol de monólogos, son diferentes historias que no son todas reales, pero sí basadas en historias reales. O basadas en historias reales o de situaciones que conocemos que están dentro de este contexto, ¿okay? No son las historias de narcotraficantes, son las historias de nosotros como sociedad, ¿no? Nosotros como habitantes de un planeta donde esto está abarcando una parte social, política, cultural importante. Y está platicado desde la mujer, no por un tema feminista, sino más que nada como un tema de vulnerabilidad. Es la parte más vulnerable de nosotros, ¿no? Como seres humanos que estamos viviendo las consecuencias, ¿no? de algo tan agresivo, ¿no? para nosotros. Nos hemos pasado muy bien, talentosas trabajadoras y además con una carrera muy importante. Esta obra se nutre también de dramaturgos muy importantes. Bárbara Polio, que nos acompaña el día de hoy, es para mí la mejor dramaturga mexicana actual. Es un honor para nosotros que esté aquí con nosotros el día de hoy. Humberto López, también un dramaturgo súper premiado en México y educado los dos en Estados Unidos y en Inglaterra. Y también está Alejandro Almazán, un periodista importantísimo, que él colaboró con dos monólogos, y también Juan Camilo Ferrer. Como les decía, este es un proyecto que inició y fue un ofrecimiento que era para presentarse en Estados Unidos. No tenía intenciones y nuestro compromiso no era con México ni ninguna otra parte del mundo. Entonces cada una de ellas tiene la decisión o no, ¿no? Además de la decisión de tomarlo o no, el hacerlo en México, por las razones que sean. En algunos casos es porque obviamente, bueno, con el paso del tiempo todas ellas tienen compromisos de trabajo, la verdad. Y hay unos que se dan, hay unos que se pueden, y hay otras que definitivamente no quisieron hacerlo, sobre todo por y lo podemos entender, la verdad, por en algunos casos puede ser inseguridad, porque estamos tocando un tema que puede ser vulnerable y delicado. Yo te contestaría esa historia como parte de los escritores, que digamos las historias que se cuentan acá. Yo creo, chicos, ya hay que quitar las etiquetas, por Dios. No pasa nada si hay tantas mujeres juntas. Al contrario, te pueden pasar muchísimas cosas. No es de que, sí, los monólogos son de mujeres, ah, son feministas y tal. Estamos hablando de la mujer, vamos a quitarnos las etiquetas. Y no es tampoco solamente desde la vulnerabilidad, sino también desde un chorro de fortalezas, y fortalezas sumamente distintas que tienen cada uno de los personajes que se presentarán en este escenario. Uno de los míos sí está basado en una historia real de una mujer en Sinaloa que fue víctima de recibir una granada que cayó sin querer. Una granada en la cara y se le quedó atorada en la garganta y llegó a urgencias sin saber qué es lo que tenía atorado en el cuello. El personaje que yo represento es una enfermera que la atiende en el momento de que esta mujer llega a urgencias y pues cuenta todo el proceso que se enfrentan hasta darse cuenta que lo que traía esta persona en la boca y en la cara era una granada encajada, hasta que tuvo que intervenir el ejército con chalecos antibalas y demás porque podía explotar en cualquier momento. Creo que es algo durísimo y creo que es algo que también dolorosamente a mucha gente ya se nos hace como si fuera algo normal. No es normal. Habla de una chica que va a un concierto. Ella está videando todo el tiempo, está subiendo sus Instagram stories.
y de repente cae, no cae, alguien deposita una droga en su vaso sin ella pedirlo, sin ella darse cuenta. Y entonces vienen las consecuencias. También fue un video que se hizo muy viral. Y nada, que al final del día nos invita a reflexionar que nosotros llegamos a esta noticia, la compartimos, pero ¿realmente nos importa qué pasó con ella? Es fuerte, es un monólogo muy bello. Nunca había hecho personajes tan complejos, sobre todo pararme en un escenario por más de 15 minutos y estar sola, y para mí esto significó un reto, y puedo decir que es el reto más grande que he hecho en mi carrera. Al principio no sabía cómo llevarlo, pero bueno, como digo, gracias a Claudia lo hemos podido estar transmitiendo, y cada vez que me paro en el escenario logro entender más a estos personajes, y bueno, hubo un trabajo de mesa durante unos cuantos meses. Ahora sí que interpretar este personaje me encanta, ¿eh? Al principio no me gustaba, debo admitirlo, o sea, no es que no me gustara, es que sí implicaba un reto, nunca había hecho un monólogo, estar arriba de un escenario completamente sola, híjole, sí se impone, ¿no? La verdad, ¿no? Ahí sí se te olvida algo, ahí si te equivocas ya valiste, ¿no? Y sobre todo, este personaje también tiene una pues es complejo porque es una mujer que va de una idea a la otra, que no tiene un lineamiento, que de pronto no la entendía, y yo decía, ¿por qué me dieron este personaje? Yo hubiera querido otro, pero la verdad es que ahora le tengo un cariño y un respeto a este personaje. Yo interpreto una reportera. Una reportera que está buscando una nota. Que está buscando una nota y de alguna manera siente que por ir con esta ambición a perseguir esa nota, realmente su ambición la lleva a, pues ahora sí que a meterse donde no. Quiero contarles un poquito de qué trata. Justamente están diciendo esto de que se está tratando mucho lo del narco y no quiero que la gente piense que está viniendo a ver una historia de narcos, porque no es así. No venimos a contar la historia de ningún narco, no venimos a hacer ninguna apología a los narcos, ni a echarles tierra, ni nada por el estilo. Venimos a contar qué pasa como sociedad, no como mujeres, como qué bueno que ahora que las mujeres tenemos una voz, porque generalmente se le ha dado a los hombres, pero qué bueno para las mujeres tener la oportunidad de decir, bueno, hemos sido tocadas, rozadas, en todas partes del mundo, todos somos víctimas y somos una estela de lo que está pasando alrededor, que es el narcotráfico. Entonces, esta es una obra donde sí van a venir a pasar un buen rato, curiosamente, van a venir a reírse mucho. Creo que los monólogos se prestan a risa y es esta risa hasta nerviosa de lo que estamos acostumbrados ya. Pero eso es un chip y un problema que tenemos, no es algo que sea, ay, qué chistoso, ay, qué cómica la situación. Tengo la posibilidad de hacer dos monólogos. Uno que escribió Cuperto López, que es la historia de una mujer que tiene un hijo que está metido en el asunto, y es como cigarro y es como toda su desgracia, digamos. Y la otra es una enfermera que la escribió Alejandra Mazán, que es un premio periodista premiado y súper talentoso. Y bueno, de alguna manera creo que es estas otras voces que no han estado en el candelero, estas otras voces que están allí, que son lo que pulsa toda esta problemática. Es cuando todo este proyecto surge, de cuando, y todos los demás proyectos que hablan del narcotráfico también tiene que ver cuando la realidad nos rebasa y tenemos que estar hablando de una situación compleja y dolorosa y terrible que pasa en este país. Entonces ese fue como el primer gancho y el primer interés, y vaya, los materiales. Y después, pues sí, es tremendo hacer monólogos. De hecho, yo nunca, el monólogo que hago en Clausura del Amor, estoy frente a mi compañero, ¿no? Estoy frente a Antón Araiza, que acababa de hablar, y es como una respuesta, digamos, es una réplica, ese monólogo, aun cuando es un monólogo de 40 minutos igual, tremendo. Y en este caso, yo nunca he hecho un monólogo yo ahí solita, no.
en este proyecto yo todavía no me integro, porque como lo dijo bien Michelle al principio, es un proyecto que nació con una enorme como flexibilidad, dado que somos actrices que pues estamos todo el tiempo trabajando, afortunadamente. Entonces yo me comprometí con Estados Unidos nada más, porque normalmente el ofrecimiento de México no estaba al principio, y toda esa opción de presentarte en México tenía que ver con las agendas de los proyectos en México. Hablando del tono, que a mí me tocan dos monólogos, uno cómico y uno casi clásico, tratan, el primero es de una mujer que está casada con un abogado, entonces trata realmente de cómo está involucrado el poder, las buenas familias, alto estatus en el narcotráfico, puesto que el esposo, que es abogado, está defendiendo a un narcotraficante. Y el otro monólogo, que es muy chistoso, tiene que ver con todos los actores, directores, creativos que estamos involucrados en la vida en series de narcotráfico, como yo. En este caso mi personaje es una mujer un poco fracasada, directora de la unidad 3, que trata de ser muy ruda y muy masculina para que le hagan caso todo el crew que no le hace caso si es delicada y femenina. Yo por último, nada más quiero decir que me siento muy muy afortunada de estar en este proyecto. Igualmente le quiero las gracias a Mitch por invitarme, a toda la producción, porque creo que es un proyecto muy importante de poder conectar con estas mujeres y con estos testimonios y con estas historias. Yo creo que se escuchan mucho historias y cosas que han pasado muy graves con respecto a esto, pero nada más uno lo escucha y ya, pero aquí tiene uno la oportunidad de conectar, o sea, de conectar con las mujeres, de conectar con su sentir, de conectar y ser ellas, ¿no? Vivirlo. Esa es la oportunidad que vamos a tener en esta obra de teatro con estos monólogos. Yo en lo personal estoy súper, súper mega contenta. También le doy las gracias a Claudia Ríos, que es una gran, gran, gran directora, que ella me ayudó mucho. Sí, bravo. Yo hago un monólogo que me permite disfrutar, es de comedia, es farsa, y realmente es algo que nunca he hecho, nunca he hecho. O sea, me van a ver como nunca en su vida me han visto, que es algo que me emociona mucho. Es una mujer que vive en su casa, que el marido le encierra, que es borracho, que la trata mal. Ella se pasa viendo series narco en la televisión, no porque le guste, sino porque es lo único que puede hacer. Y de repente, de la nada, está en el patio de su casa y le cae un paquete de dinero. Entonces su vida se vuelve un caos y la forma en la que va contando la historia es súper mega simpática. Lo voy a compartir, este monólogo, también con Marimar Vega.